Buenos días a todas y todos en la jornada de hoy. Estamos inaugurando una actividad conjunta con la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires en el marco de una actividad que hemos denominado Sociologías en Diálogo. Por lo cual, en este inicio de temporada 2021 y obviamente en un proceso de continuidad de pandemias y actividades virtuales, es muy grato tenerlos a ustedes presentes detrás de nuestras cámaras o de nuestras pantallas para participar de esta actividad. Quiero saludar a los colegas de Sociología de la UBA, a Hugo Lewin, su director, a Cecilia Rossi, que ha participado activamente en el desarrollo de esta actividad, y obviamente a Rodrigo Salgado, que lo tendremos en la tarde de hoy presentando la segunda actividad. En el día de hoy vamos a tener el tema de derechos humanos, memoria y actualidad, a cargo de cuatro investigadores, investigadoras, dos de nuestra casa, de Mar del Plata, y dos de la Universidad de Buenos Aires, Emilio Krenzel y Malena Silveira por la UBA, y Carolina Tabano, junto con Enrique Andriotti Romanin por Mar del Plata, que luego van a ser presentados. Quiero rescatar además que este proceso de diálogo se enmarca en la importancia y tal vez la vitalidad que generan los vínculos académicos y la generación de una comunidad que esté más allá de los territorios locales y que articule un proceso en el cual tanto los estudiantes como egresados, investigadores, académicos, participan de una gran comunidad sociológica, en nuestro caso particular, y que puedan compartir sus experiencias de investigación y de dudas, preguntas, resultados en el marco de sus investigaciones. El día de hoy tal vez con un poco de retraso, a casi más de un mes del 24 de marzo, el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Recordando que ese es un día de conmemoración de quienes resultaron víctimas de la dictadura cívico-militar iniciada en el año 76, y que curiosamente desde allí enmarca tal vez un proceso histórico de vínculos muy fuertes entre ambas carreras, entre la carrera de Sociología de la UBA y la carrera de Sociología de Mar del Plata, lugar en el cual asentaron sus clases, las famosas cátedras nacionales, en el cual obviamente vale la pena rendir un homenaje en el día de hoy. Cátedras que fueron iniciadas, si ustedes recuerdan, por Alcide Argumedo, Horacio González, Juan Pablo Franco, Fernando Álvarez, Roberto Carri, Enrique Pecoraro, Ernesto Villanueva, Susana Checa, entre otros, ¿no? Para no olvidándome algunos nombres. Y en la cual varios de ellos, sobre todo Roberto Carri y Enrique Pecoraro, docentes detenidos desaparecidos, fueron también docentes de la carrera de Sociología de Mar del Plata. Por lo cual hay vínculos históricos, vínculos que van más allá de establecer un diálogo común entre ambas carreras, sino que se constituye, ¿no?, a partir de esa fuerte interrelación entre la vida profesional y la vida política que han establecido investigadores de ambos lados. Bueno, doy pie entonces a Marcela Luca, quien va a hacer las presentaciones de cada uno de los exponentes, y luego les va a contar además la dinámica de nuestra actividad en el día de hoy. Bueno, gracias y adelante, Marcela. Bueno, buenos días, bienvenidos todas, todos, todes a este ciclo de conferencias y debates sociológicos entre la Universidad Nacional de Mar del Plata y la UBA, como bien decía Lalo. Y lo que vamos a, la modalidad que va a tomar este debate, van a ser exposiciones, luego va a haber un espacio de intercambio entre expositores y finalmente vamos a estar atentos a todos los comentarios, inquietudes y preguntas que tenga nuestro público de hoy. Vamos a comenzar con la exposición del doctor Emilio Krenzel, investigador principal del CONICET, profesor de la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, autor, entre otros libros, de la historia política de Nunca Más, traducido al inglés, francés, italiano y portugués. Así que le damos la bienvenida. Buenos días, Emilio, y adelante.
¿Qué tal? Buenos días a todos y todas. Es un gusto para mí poder participar de esta jornada con colegas de la Universidad de Buenos Aires y también con colegas apreciados y queridos de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Hace 45 años, efectivamente, se inauguraba la dictadura más sangrienta de la historia argentina. Y el aniversario reciente, del 24 de marzo, fue un aniversario singular, similar, casi similar al que transitamos un año antes, en 2020, cuando se produjo la conmemoración del golpe en el contexto ya de cuarentena, en función de la pandemia. Más allá de esta singularidad, los 45 años, los 44 del año pasado, los 45 años del golpe, este año, mostraron la presencia de este pasado en la agenda política, judicial, mediática, en el argentino. Si ustedes se toman un trabajo mucho más prolijo del que pienso hacer ahora, en registrando y revisando los distintos medios de prensa, van a encontrar que van a aparecer en los discursos públicos sobre este pasado, sobre el presente, digamos, de pandemia, rasgos, huellas, rastros, marcas del pasado de violaciones a los derechos humanos y de cómo fue pensado y conceptualizado en Argentina. La acusación de que el gobierno de Alberto Fernández quería o estaba imponiendo una infectadura, esto es, haciendo de la pandemia la ocasión propicia para implantar una especie de dictadura que restringiera las libertades individuales y colectivas, la resonancia obvia con un discurso democrático impugnador de las dictaduras, la mención a la existencia de un genocidio que estuviera siendo perpetrado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por no implementar medidas de restricción a la circulación, esta es una acusación que fue rápidamente borrada de un tuit, la mención de Laura Alonso, en su momento defensora del pueblo, acerca de que ciertos padres militantes estaban militantes e ideologizados en forma radicalizada, estaban secuestrando a sus hijos, impidiéndoles ir a las escuelas, participar de las actividades escolares, la mención a la idea de que aquellos que niegan la existencia del coronavirus y las medidas de cuidado comprenden un universo signado por el negacionismo, bueno, son todas, junto a las intervenciones directas de militantes y dirigentes de los organismos de derechos humanos, en la puja en torno a la necesidad y a las formas que debe revestir el cuidado frente a la pandemia, la acusación de ciertos opositores a estos dirigentes y líderes del movimiento de derechos humanos de haber sido favorecidos con una especie de vacunatorios VIP implementados desde el gobierno, bueno, nos muestran, son indicadores todos, de la presencia del pasado dictatorial en el presente de pandemia. Seguramente, como les decía antes, si nos tomáramos el trabajo de revisar más sistemáticamente los discursos de diferentes actores, de los actores salientes en el campo político en este año que transitamos de pandemia, encontraríamos más restos, más rasgos, más rastros, más huellas de esta presencia del pasado en el presente. Por eso, digamos, lo que una de las cuestiones que me parece central para pensar desde las ciencias sociales, en este caso la sociología, esta presencia del pasado en el presente, es la necesidad de historizar prácticas y conceptos cuya genealogía es necesario reconstruir, es decir, apelar a aquello que Foucault denominaba una investigación genealógica, arqueológica, que pueda vincular estos, hacer como historizar estos conceptos, estas prácticas de los actores y poder situarlos en una genealogía, en una trayectoria
que los ubique en función de momentos, estadios precedentes, de conceptualizaciones previas relativas a otros momentos que vivió el país, a otros momentos histórico-políticos que vivió el país. Y me parece que esta necesidad de historizar los conceptos se vuelve sumamente urgente, dado que el 45 aniversario del golpe nos muestra o nos señala otro proceso que debemos tomar en cuenta y anoticiarnos, que es el proceso de tránsito generacional. También les encomiendo a quienes quieran hacer una aseveración estadística precisa, bueno, buscar el censo de 2010, es el último disponible, pero seguramente con los resultados del censo de 2020 o 2021, cuando se realice el próximo censo nacional, nos daríamos cuenta que la mayoría del país no vivió el golpe de Estado del año 76. No vivió en términos biográficos, es decir, no tiene memoria propia en el sentido de una memoria biográfica del tiempo de la violencia política, del golpe de Estado, del terrorismo de Estado, de la dictadura militar, e inclusive, en muchos casos, de los primeros años de la transición democrática. Yo recuerdo una becaria que finalmente entregó su tesis doctoral, que me decía, a veces me decía: Emilia, no te olvides que yo nací en el año 1983. Yo no viví esto que vos te estás contando. Bueno, crecientemente, hoy esa persona tiene más de alrededor de 35 años, 36 años. Bueno, crecientemente hay una porción cada vez más sustantiva de la población del país que no vivió ese periodo. Y en ese sentido, la necesidad de historizar se vuelve acuciante porque, como decía antes, estamos asistiendo en forma creciente a un proceso de tránsito generacional que convierte estos hechos, el periodo del golpe de Estado, ya no en memoria biográfica, sino, si se quiere, en memoria histórica o en historia. Por eso la necesidad también de construir una historia política, una historia social del periodo, hecho sustantivo, puesto que, bueno, justamente estamos asistiendo al proceso de cierre o de clausura de las memorias personales, de finalización de las memorias personales. Este proceso es mucho más dramático en procesos históricos como el Holocausto. Hoy los testimonios que escuchamos sobre el Holocausto son de aquellos que eran niños en el momento en que el Holocausto se estaba perpetrando. Es decir, que son personas que tienen por lo menos 75, 80 años, que tenían por lo menos 5 años, un poquito más al momento de que se perpetraba el Holocausto. Bueno, en el caso de la dictadura de la Argentina, el quiebre no es tan dramático, pero estamos paulatinamente asistiendo a la despedida de la generación de las abuelas y las madres, incluso también a la paulatina desaparición biológica de la generación que fue militante en los años 70. Otra de las cuestiones que me parece importante pensar es la cuestión que está en la pandemia de quiénes son las víctimas de este proceso. Y en ese sentido es una pregunta que nos trae también a colación la pregunta por la condición de las víctimas en el pasado de la dictadura militar. En relación a la pandemia sabemos que hay una afectación etaria particular, pero sería importante empezar a contar con estudios que analicen la afectación en términos no solamente de género, sino también de clase, geográfica y de clase, de este proceso. Y eso nos conecta con un tema pendiente también en relación al pasado que se hace presente en este contexto de pandemia, que es la pregunta por la identidad de los desaparecidos. Una identidad que ha sido obliterada, omitida de diversas maneras, presentándolos como personas con sus rasgos, a partir de sus rasgos identitarios básicos, o desligadas de la política y desligadas sobre todo de la lucha armada. Una forma de discutir, supuestamente, en realidad para mí de afirmarlo, el discurso de la dictadura que proponía que aquellos que habían participado de las actividades subversivas no tenían derechos. Otra de las cuestiones que a mi juicio instala la
la situación de la pandemia es la discusión en el territorio de los derechos humanos. Este estilo de discusión en realidad no podría ya registrarlo durante la dictadura militar. La dictadura discutió con los denunciantes de sus crímenes la concepción misma de los derechos humanos y la auténtica condición de defensores de los derechos humanos que los denunciantes de sus crímenes le impugnaban. Cuando emitió la asamblea Los Argentinos Somos Derechos Humanos, estaba discutiendo con las denuncias precisamente que los familiares, los organismos de derechos humanos, los exiliados hacían de los crímenes. Digo, la pandemia instala o reinstala un proceso que ya es que tiene larga duración en términos internacionales, de discusión en el terreno de los derechos humanos, que nos hablan de la expansión de los derechos humanos como valor, como cultura política a escala mundial, y es por eso que aún los que perpetran violaciones a los derechos humanos discuten la potestad y la legitimidad de enarbolar la bandera de los derechos humanos. Esto, así como fue en dictadura, lo es también ahora bajo la pandemia. Ya se registraba antes también de la pandemia en relación, por ejemplo, a la enseñanza de la educación sexual, la ley de educación sexual integral, cuando asociaciones de padres y madres conservadores o católicos y o católicos enarbolaban la bandera de que con sus hijos no se metan y de la potestad familiar para decidir los contenidos de la educación que recibían sus hijos, en nombre también de los derechos en este caso de las familias. Esta discusión en el terreno de los derechos humanos se reproduce ahora en relación a al debate en torno a la presencialidad o virtualidad de la educación de los niños y adolescentes, y es muy interesante cómo esta discusión atraviesa las formaciones políticas. Uno puede encontrar la defensa de la presencialidad, especialmente en Juntos por el Cambio, especialmente en personajes o líderes del PRO, pero también la podía encontrar en el ministro de Educación Trotta, que se había sumado desde enero al insistente reclamo de presencialidad. Y este reclamo de presencialidad también fue enarbolado por profesionales progresistas, psicólogos especialmente, que remarcaban la necesidad de, en función de las cuestiones emocionales sustantivas para los adolescentes, especialmente para los niños, de la presencialidad en las escuelas. Es decir, el reclamo de... esta iniciativa en pos de la presencialidad se inscribió ahora ya en un abierto desafío, una abierta desobediencia, una decisión presidencial de parte del jefe de la Ciudad de Buenos Aires, que no es ajeno a otros desafíos a la autoridad presidencial, como el que enarbolan los quienes tienen que pagar el impuesto a las grandes fortunas con su decisión de no hacerlo, es decir, la renuencia a pagar el impuesto. Se puede inscribir también en la desobediencia del campo antes de la pandemia a nuevos impuestos al sector. Es decir, una serie de disciplinas sociales de los factores de poder y o de sus representantes políticos en contra de iniciativas del gobierno nacional. Lo interesante, decía antes, es que todos los argumentos en relación, por ejemplo, a la presencialidad, se sostienen en la defensa de derechos humanos, de derechos de los niños y de los adolescentes, de derechos en función de cuestiones emocionales, etc. Es decir, que la discusión en torno a cuestiones relativas a la pandemia se enlaza con una forma de discutir la potestad del uso de la palabra, de la toma de la palabra en torno a los derechos humanos, que puede reconocer una historicidad a partir de ciertos debates que ya se dieron durante la dictadura.
Yo querría concluir para proponer una última cuestión, que es la, el carácter para nada unívoco ni lineal, sino contradictorio del proceso que estamos viviendo en torno a los derechos. Por un lado, podemos decir que aún bajo pandemia, los derechos humanos se han afirmado una serie, a partir de una serie de medidas y leyes, por ejemplo, la ley del aborto, que el Congreso votó hace unos meses. Una ley sumamente resistida, especialmente por las jerarquías católicas y por sectores fuertemente conservadores del país. La continuidad, pese a demoras, trabas, etcétera, de ciertos juicios por lesa humanidad, la realización de conmemoraciones adecuadas a las condiciones existentes de cuarentena y pandemia del 24 de marzo, el regreso de ciertas actividades en ciertos sitios de memoria, como el sitio de la ex-ESMA, hablan de avances en la consecución de derechos pese a esta difícil coyuntura, a este difícil contexto político y sanitario que vivimos. Pero por otro lado también debemos señalar retrocesos en términos de una desigualdad creciente, apenas morigerada por ciertas medidas oficiales de contención a los sectores más vulnerables, y también de abusos policiales, especialmente hacia los jóvenes de los suburbios de las grandes ciudades del país, de los grandes aglomerados del país, que aprovechan el estado de restricciones impuestas a la población para abusar, para chantajear para a los jóvenes de esos suburbios conurbanos de grandes ciudades, y en muchos casos esos intentos de chantaje, de extorsión policial, terminaron con violaciones graves a los derechos humanos de estos jóvenes, incluso el asesinato de algunos de ellos. La pandemia instala esta serie de dicotomías, esta serie de dualidades que, por supuesto, no se agotan en la que se presentó hace un año, apenas comenzó la cuarentena, entre la economía y la vida. Yo diría que atañen a la propia noción, a los propios alcances, a las propias fronteras de los derechos humanos, empezando por el más básico, el derecho a tener derechos. Bueno, dejo por aquí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Emilio. Bueno, vamos a continuar presentando a Carolina Tabano, que es licenciada en Sociología por la Universidad Nacional de Mar del Plata y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de General Sarmiento, IDES. Es becaria doctoral CONICET y docente del Departamento de Sociología de la Facultad de Humanidades de la UNMDP. Integra además el Grupo de Violencia, Justicia y Derechos Humanos, perteneciente al CESP, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Mar del Plata. Buenos días, Carolina, ¿cómo estás? Hola, gracias, Marcela. Buenos días a todas, a todes. Bueno, estoy muy contenta de participar de esta actividad y un honor haber sido convocada como, bueno, persona que investiga estas cuestiones de memoria y derechos humanos en el Departamento de Sociología de la Facultad de Humanidades, pero también como docente y graduada de esta carrera. El tema que elegí para compartir hoy con ustedes se orienta un poco por lo que fue el foco en mi investigación doctoral, que tiene que ver con las luchas políticas en la Argentina reciente vinculadas con las demandas de memoria, verdad y justicia en relación a los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado, analizando centralmente cuáles fueron los tipos y formas de relación que entablaron algunos actores del movimiento de derechos humanos con el Estado a partir del año 2003. Aunque mi foco estuvo puesto en las organizaciones de derechos humanos de familiares y específicamente en hijos, hoy voy a plantear algunas líneas un poco más generales, partiendo de ese contexto histórico para llegar a pensar algunas cuestiones de nuestro presente, buscando contribuir a la construcción de una base para futuros diálogos y reflexiones colectivas sobre la temática, en torno a las cuales, bueno, recién Emilio ha dejado muchísimos puntos interesantes para continuar pensando.
En esta dirección voy a plantear tres puntos centrales. El primero consiste en una propuesta de nuevas miradas para pensar estos nuevos fenómenos vinculados con las luchas políticas y memoriales en la Argentina reciente, identificando un conjunto de perspectivas teóricas y metodológicas que a mi entender pueden contribuir a complejizar la comprensión del tema. En segundo lugar, plantear posibles líneas de exploración futura, señalando ciertas dimensiones que se volvieron o se están volviendo relevantes de analizar o cuestiones que no fueron saldadas o abordadas con demasiada profundidad en las investigaciones disponibles hasta el momento. Y por último, compartir algunas reflexiones preliminares en lo que respecta al devenir de este tema en nuestro contexto actual atravesado por la pandemia de COVID-19. Empezando entonces por el primer punto, bueno, quienes investigamos casos como el del movimiento de derechos humanos y las luchas por la memoria, tenemos el desafío de trabajar con un amplio corpus de investigaciones que vienen pensando estas cuestiones desde prácticamente los años 80. No obstante, la propia dinámica de la realidad social, política, de los actores que estudiamos, abren nuevas líneas de indagación que ameritan también explorar otros enfoques para dar cuenta de sus particularidades. Entonces, creo que para pensar los principales cambios en relación a las luchas por la memoria y los derechos humanos en la Argentina reciente y las formas de abordarlo, se pueden considerar por lo menos tres dimensiones. Una vinculada con los cambios en los escenarios sociopolíticos, otro que refiere a los cambios en los actores involucrados en esas luchas y, por último, la transformación de las luchas en sí mismas, ¿no? Lo que refiere a las demandas, las causas y las formas de activismo que se despliegan en relación a aquellas luchas. En relación al primer eje, cuando, bueno, hablamos de las transformaciones del escenario sociopolítico, me refiero a problematizar cuestiones como las transformaciones en el Estado de forma más general, su estructura, su rol, los efectos de los cambios de gestión de gobierno, las políticas públicas en materia de memoria y derechos humanos en particular y los tipos de vínculos que se dan en los actores movilizados por esta causa. Enfocándonos en lo que va del siglo XXI y en línea con lo que distintas investigaciones del campo de estudios sobre movimientos sociales y acción colectiva comenzaron a señalar ya desde los años 2000, podemos identificar una serie de transformaciones en la movilización y en particular en la forma de vincularse con el régimen político de gobierno, que tienen lugar en el marco de un ciclo de gobiernos progresistas en la región, y que en Argentina encontramos en el año 2003 un punto de inflexión a partir del gobierno presidido por Néstor Kirchner, configurando una serie de cambios políticos que se impulsaron desde este gobierno y que habilitaron ciertas zonas de convergencia entre el Estado y los distintos actores de la sociedad civil. Tomando el caso del movimiento de derechos humanos en particular, estas convergencias adquirieron distintas formas que supusieron en términos generales un reposicionamiento de un sector amplio de las organizaciones de derechos humanos y que tendrían como base una serie de modificaciones en sus marcos interpretativos y de acción. Esto implicó procesos como el abandono progresivo del marco de impunidad que tenía la interpretación acerca del Estado, los gobiernos y las políticas públicas por parte de estos actores, habilitando un desplazamiento desde una actitud más confrontativa de resistencia frente a los gobiernos hasta entablar ciertos vínculos de cooperación de una parte del movimiento, modificando también sus representaciones sobre lo que el Estado constituía, ¿no? De pasar de ser ese enemigo, un responsable del terrorismo de Estado, del genocidio, para poder entenderlo paulatinamente como una herramienta política, un espacio posible de ser habitado y que podía permitir potenciar los resultados de sus luchas. Si bien no todos los actores del movimiento de derechos humanos vieron en los gobiernos un aliado político, sí se comparte en términos generales el abandono de una matriz mayormente autonomista, aumentando esos espacios de convergencia y vínculos de cooperación con partidos políticos o agentes estatales o gubernamentales. Pero entre quienes sí se construyó una afinidad ideológica, política, se dio un segundo paso durante el kirchnerismo y que tiene que ver con un incremento en la participación, diseño, implementación de políticas públicas y la gestión de espacios estatales y también la adopción de parte de los activistas de ciertos roles políticos en la función pública, en espacios legislativos y de gobiernos. Estos últimos puntos se vieron de forma más marcada en la generación de los hijos, que fue precisamente en lo que yo más me centré.
En base a estos cambios que transitó una parte del movimiento de derechos humanos, pero que se corresponde también con la experiencia de otros actores sociales y políticos identificados con lo que algunos autores denominan el campo nacional y popular, es que se vuelven fructíferos los diálogos con los estudios de movimientos sociales y acción colectiva que se desarrollaron desde el campo de la sociología política argentina, muchos de los cuales identifican en estos procesos una de las claves centrales para pensar la gramática de la movilización propia de esta época. Perspectiva que, bueno, tiene como principal precedente para pensar el caso del movimiento de derechos humanos, los, podría decirse ya clásicos, trabajos de Elizabeth Schelling, pero que no fueron explorados tanto en los últimos años. Y por otro lado, creo que también aportan a la comprensión de estas temáticas otras herramientas analíticas y metodológicas que provienen más de la antropología, en particular los enfoques etnográficos del Estado y la política que pueden resultar productivos para pensar lo dinámico de estas fronteras estatales, también la expansión de determinadas zonas de convergencia, de porosidad, donde los diálogos y acciones conjuntas entre los actores estatales, gubernamentales y activistas de las organizaciones de derechos humanos se despliegan. Este enfoque que en los últimos años sí ha tenido un mayor desarrollo a través de estudios de casos específicos, con el abordaje, por ejemplo, de ciertas políticas de memoria, y que implican también todos estos procesos, cambios en los propios actores colectivos que estudiamos y las maneras de concebirlo, proponiendo entonces esa segunda vía de entrada a las transformaciones de las luchas por los derechos humanos y la memoria que tiene que ver con los actores. Como primera novedad se puede mencionar el creciente protagonismo al cual estamos asistiendo de las nuevas generaciones, que implica tanto la centralidad que va adquiriendo la generación de los hijos, proceso que ya, digamos, lleva por lo menos 2 décadas, pero también la emergencia de nuevos actores como son los recién llegados nietes en términos de organizaciones de derechos humanos que comenzaron a tener actividades públicas desde el año 2019. También la incorporación de actores interesados en participar en las disputas sobre el pasado reciente, como el surgimiento del colectivo de hijos de historias desobedientes en 2018, impulsado por hijos de represores que asumen su compromiso por la causa de los derechos humanos, adhiriendo a los reclamos de memoria, verdad y justicia, o la incorporación de actores no tan nuevos que comienzan a tener mayor visibilidad en el marco del movimiento de derechos humanos y que comparten estos reclamos vinculados a los pedidos de justicia sobre crímenes de lesa humanidad, como son los excombatientes de la Guerra de Malvinas y sus familiares. Ahora bien, al hablar todos esos actores que se articulan bajo la demanda de memoria, verdad y justicia, se pone en evidencia otro aspecto que se comenzó a problematizar desde el campo académico y es la dificultad de hablar del movimiento de derechos humanos en términos generales, como un actor homogéneo, con una trayectoria específica y marcos de acción compartidos. En esta línea, algunos autores propusieron pensar este entramado de actores en términos burdesianos, concibiéndolos, por ejemplo, como participantes de un campo de los derechos humanos y la memoria, donde se establecen jerarquías y en torno a las luchas políticas y simbólicas específicas, aunque también se pueden retomar ciertas nociones de la sociología del activismo para pensar las luchas en torno a causas, como a la causa de los derechos humanos, poniendo de relieve este mayor dinamismo que caracteriza la militancia en esta etapa de, podríamos llamar, modernidad avanzada, enfoque que también ilumina las nuevas formas organizativas, modalidades de activismo y de compromisos políticos que se van configurando en torno a estas disputas. Uno de los aspectos centrales de estas formas de activismo novedosas que van presentando cada vez más es la complejidad de la multiposicionalidad de los actores que se va acentuando en estos últimos tiempos, quienes participan en diferentes espacios políticos, pero también que encarnan distintos roles sociales. Aspecto que puede pensarse como el principal o potencial factor que conduce a la reconfiguración de los entramados políticos a nivel organizacional, entre las propias organizaciones de derechos humanos, afianzando ciertas alianzas y desalentando otras, generando incluso rupturas o divisiones, pero también facilitando la articulación con otros actores externos al clásico movimiento, como son los partidos políticos o fuerzas de gobierno.
Esto nos da lugar entonces al tercer punto, que es la transformación de estas luchas en sí mismas, cómo fueron modificándose las demandas y las formas de activismo en torno a los derechos humanos. Y creo que, bueno, algo, el hecho de que sea más dificultoso pensar entonces estos actores colectivos como actores homogéneos, con límites claros, también se puede asociar con la articulación de causas en los que los actores, los activistas y las activistas se comprometen y en torno a las cuales se movilizan. Estamos asistiendo en los últimos tiempos a una mayor imbricación entre lo que refiere al movimiento de derechos humanos con el movimiento de mujeres, movimiento LGTB+, y otras causas que se asocian con los derechos humanos en un sentido no restringido, ¿no? A lo que refiere a las violaciones de los derechos humanos en el pasado dictatorial, como por ejemplo también los reclamos en relación a la violencia institucional del presente, los derechos de las minorías étnicas o demandas vinculadas con la desigualdad económica. Cuestiones que ya formaban parte del repertorio del movimiento de derechos humanos desde prácticamente sus inicios y, por ejemplo, en los 90, cuando forman parte de la resistencia a las reformas neoliberales del menemismo, pero que ahora parece ir ocupando un lugar cada vez más importante en la agenda de las organizaciones de derechos humanos, de familiares en particular, y más allá de las consignas, implica cambios en las propias lógicas de la organización y formas de participación, que podemos pensarlo tanto como un producto de esta multiposicionalidad que atraviesa a los actores, pero también por haber ido saldando algunas de las demandas históricas de las propias organizaciones que promueven una apertura de su agenda. Yendo ya al segundo tema del que me propuse hablar, que tiene que ver con abrir algunas líneas para continuar pensando estos temas, en primer lugar, me parece que se pueden señalar ciertas tendencias de lo que yo recuperé al analizar el ciclo kirchnerista y que parecen, digamos, tener ciertas continuidades en el presente. Y es, por un lado, esta mayor imbricación con lo estatal por parte de las organizaciones de derechos humanos que parecería haber pasado a ser parte ya de la gramática de estas organizaciones y que se observa, por ejemplo, en una mayor articulación con los partidos políticos en general y ciertas gestiones de gobierno, con una mayor participación en las políticas públicas y la gestión de espacios estatales. Y también asistimos a otro fenómeno como es el despliegue de carreras de distintos actores vinculados con el movimiento de derechos humanos, pero en particular de los hijos, que se desarrollan cumpliendo funciones en los gobiernos o espacios legislativos. Todas tendencias que continúan hasta la actualidad y parecerían haberse afianzado en este nuevo gobierno del Frente de Todos, pero que sería interesante seguir indagando qué características adoptaron o adoptan en función de los distintos escenarios políticos que se fueron dando a partir del 2015, explorando variaciones en estos procesos durante el gobierno, por ejemplo, de Cambiemos y siguiendo de cerca lo que está pasando con este nuevo gobierno. También me parece importante seguir observando qué efectos va teniendo esta suerte de trasvasamiento generacional en la propia lucha de las organizaciones de derechos humanos, tanto en relación a las demandas como a la propia forma que van adquiriendo estos activismos. Y también pensar cuáles son los alcances de la profundización de estos diálogos y articulaciones entre el movimiento de derechos humanos, el movimiento de mujeres, el movimiento LGTBI+, en el contexto actual, pensar si esta imbricación va más allá de las consignas y demandas, cómo inciden las lógicas organizativas en el formato, en el funcionamiento de las organizaciones, en el caudal de militantes, el tipo de militantes que se integran. Entrecruzamiento que, a mi entender, tiene una clara encarnación en lo que es la agrupación de Nietes como nuevo fenómeno que es interesante de seguir mirando. Y ya para cerrar, el último eje de indagación, que también tiene que ver con este tercer punto que planteaba, tiene que ver con los desafíos que implica pensar el contexto de pandemia actual para la participación política en general y las luchas por la memoria, verdad y justicia en particular, que de algún modo se presentan en esta tensión entre no olvidar, pero también atender lo urgente. Y bueno, que más allá de las dificultades propias del manejo de la pandemia, sus consecuencias sociales, económicas, sanitarias, las organizaciones de derechos humanos se enfrentaron a este desafío de mantener viva su causa, modificando
implementando estrategias como la modificación de sus repertorios de acción, pero también con este punto que retomo de lo que dije antes, que es la articulación con otras causas. Y, por ejemplo, uno de los caminos que eligieron las organizaciones tuvo que ver precisamente con contribuir al manejo de la pandemia, de colaborar con las medidas sanitarias, y que podemos encontrar brevemente dos ejemplos que son instar a no movilizarse, por ejemplo, el 24 de marzo proponiendo distintas acciones innovadoras vinculadas al mundo de lo digital, pero también contribuyendo directamente con ciertas medidas como facilitando la instalación de vacunatorios en espacios de memoria, como es el caso del Faro de la Memoria en Mar del Plata, profundizando esta característica de los espacios que tiene que ver con su constitución como espacios de cogestión estatal y también ampliando la dimensión comunitaria que muchos de ellos ya venían desarrollando. Bueno, creo que un poco para cerrar en base a esto y todo lo que expuse, vale la pena señalar que se pueden identificar en las organizaciones de derechos humanos una gran capacidad de adaptación a las coyunturas en pos de sostener la vigencia de sus luchas que amerita continuar estudiando, observando, complejizando, entendiéndolos como uno de los movimientos sociales más emblemáticos de la Argentina. Así que, bueno, muchas gracias y cedo la palabra a quien sigue. Muchas gracias, Carolina. Bueno, vamos a saludar al siguiente expositor, Enrique Andreotti Romanín, licenciado en Sociología por la UNLP y doctor en Ciencias Sociales, profesor adjunto exclusivo del Departamento de Sociología de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, investigador adjunto de CONICET y director del Grupo Violencia, Justicia y Derechos Humanos, perteneciente al CESP de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Buenos días, Quique, te cedo la palabra. Bueno, buenos días, gracias a todos y a todas por estar acá. Agradezco al Departamento de Sociología, a Eduardo en particular, a Guillermo, que muchos no lo ven, pero es quien está garantizando el soporte de esto por armar la actividad. Por supuesto también a Emilio y a Malena por participar, junto a Caro, que bueno, es de nuestras graduadas doctorales recientes, así que me alegra mucho compartir este espacio. Me parece interesantísimo esta modalidad, además, porque habla de los tiempos en los que estamos. Y antes de comenzar, lo que primero quería recordar es que mientras estamos haciendo esto, hay una persona desaparecida en Argentina, que no se sabe nada, que es Huel de la Torre, que no es el único caso que ha ocurrido estos años, pero que va a tener que ver con algunas de las cosas que planeo decir. Me parecía entonces importante plantear la idea de poder empezar a pensar la convocatoria de derechos humanos, memoria y actualidad, a partir de tratar de pensar tendencias. Yo algunas de las cosas que voy a decir las había pensado sin dialogarlas con Emilio y lo escuché y me parecía que era bastante cercano a algunos de los elementos que yo pensaba plantear. Pero tenían que ver con esto. Bueno, ¿cómo pensar esta situación de pandemia y los debates en torno a los derechos humanos en el presente? Y elegí hacerlo de un modo en el cual me centré en una de las posibilidades que había para realizar esto, y que era pensar uno de los procesos de lucha por los derechos humanos, que es el proceso argentino, el proceso que algunos conocen como de memoria, verdad y justicia. Esto significa que no se reduce la lucha por los derechos solo a ese proceso, pero yo parto de la idea de que tiene una centralidad y que radia también de manera convergente junto a otros procesos, por lo que vale la pena, y es lo que elegí, dedicarme a pensar algunas características. Mi pregunta inicial sería, bueno, ¿qué pasó durante este periodo de pandemia con el proceso de memoria, verdad y justicia de Argentina? Y lo primero que voy a decir es que en realidad, uno para poder pensar qué pasó durante la pandemia tendría que inscribirlo en procesos previos, porque la hipótesis que yo vengo pensando y trabajando es que en realidad en este periodo de pandemia se produjo una exacerbación de algunas tendencias que ya estaban previas, que venían desarrollándose de manera anterior. Voy a compartir algunas ideas al respecto. Recordando siempre esto, la idea de pensar el proceso de memoria, verdad y justicia de Argentina es solo mirar una de las formas de
lucha por los derechos en Argentina, que admite múltiples niveles, intensidades, pero que, bueno, vuelvo a repetir, me parece que el proceso de verdad, memoria y justicia tiene algo de central en esa lucha por los derechos. Lo primero que voy a hacer es mirar, por ejemplo, cómo fue el impacto de la pandemia en el proceso de juzgamiento contra aquellos que cometieron crímenes de lesa humanidad o que cometieron crímenes de terrorismo de Estado en Argentina. Y uno podría decir que en realidad la pandemia vino a acentuar algunas cosas que estaban presentes anteriormente. La primera de ellas es una fuerte tendencia a la disminución y la efectividad de los resultados de los procesos judiciales, por lo menos en el año 2020 y por ahora en el 2021. Si uno mira en perspectiva, uno podría decir que, por ejemplo, el año 2006 mostró un número de causas finalizadas con sentencias bastante parecido a los inicios del proceso del segundo ciclo de pretensión punitiva. Entonces, uno encuentra que, por distintos motivos, aspectos que venían desarrollándose, que es una tendencia a una menor efectividad en la capacidad de llevar adelante y finalizar juicios que tengan sentencia firme, se expresó en el 2013 con un número de juicios finalizados de 13 juicios por lesa humanidad. No me voy a meter en cosas que tienen que ver acerca de cómo son catalogados como lesa humanidad o genocidio, después lo podemos conversar, a Malena sé que le interesará, pero uno puede decir que en realidad lo que viene pasando es que en el 2020 las sentencias disminuyeron respecto a años anteriores, mostrando también un segundo aspecto importante, que es una dificultad por parte del Poder Judicial, que uno podría catalogar, ¿no?, como dificultad porque se les complicó por la condición sanitaria, sino por una tendencia a lentificar los procesos judiciales. Y esto va desde un nivel muy alto de causas que están en etapa de instrucción, que van a continuar ahí, y una dilación muy fuerte en términos de los plazos procesales que hacen que un juicio, desde que inicia hasta que termina, tarda más o menos 5 años. En este caso, visible también en la aparición de un conjunto de sentencias, sobre todo de la Corte Suprema de Justicia, que muestran esta idea de que es posible no apurar, no llevar adelante y buscar de algún modo procesalmente trabar el desarrollo de los juicios, que se vio visible en algunas causas, en algunas sentencias, perdón, de la Corte Suprema de específicamente del 2020. Entonces, a mí me parece algo a pensar en primer lugar, es cómo va el proceso judicial tan característico de Argentina de juzgamiento a aquellos que cometieron crímenes de lesa humanidad, y uno podría decir que viene una tendencia que si lo miramos en largo plazo, empieza en particular, sobre todo desde el 2016 para acá, a presentar números de casos de juicio finalizado menor. Por supuesto que es una tendencia, uno puede tomar años como el 2017, donde hubo un número importante de juicios finalizados, pero si miramos un gráfico en general, vamos a ir viendo que eso baja. Y esto es relevante porque, según uno puede observar, mucho de lo que sucede al interior de estos procesos judiciales permiten complejizar miradas acerca de lo que fue el terrorismo de Estado en Argentina. Ahí hay un aspecto interesante. Por más que hay un conjunto de una marcada disminución de los procesos judiciales y de los plazos que estos conllevan, también encontramos alguna diversificación que se presenta en el largo plazo acerca de qué temas se tratan, de qué se presenta y, obviamente, quiénes son los que son objeto de persecución punitiva. Y ahí más o menos uno puede decir que a lo largo de los últimos años se observa una tendencia a esto, a que empiezan a desarrollarse y terminan causas que involucran a algo más que miembros de las fuerzas de seguridad represivas. Aparecen causas contra jueces, contra miembros de organizaciones de la sociedad civil más vinculadas a la derecha del peronismo, también contra personal sanitario. Vemos causas que tienen y llevan adelante el debate acerca de cómo la sociedad argentina procesó la política de terrorismo de Estado. Me parece que ahí hay una cosa que muestra esto que Emilio por ahí nombraba, ¿no? Aún en un proceso en el cual uno puede observar dificultades, como es el proceso de juzgamiento, hay algunas cosas que son importantes, que habilitan nuevos senderos, que habilitan debates, y eso me parece interesantísimo.
siempre considerando que el escenario judicial es uno de los escenarios en donde se producen debates acerca del pasado. Esto también nos permite observar cómo también durante la pandemia se produjo una intensificación de las disputas por el sentido de lo ocurrido en distintos escenarios y donde observamos repertorios bastante novedosos. Emilio había tomado como punto para mirar eso la conmemoración del 45 aniversario del golpe de Estado. Yo también lo había hecho y observaba esto. Por un lado, que tanto en el 2020 como en el 2021, el 24 de marzo permitió observar una diversificación en el repertorio, por un lado de las organizaciones del movimiento de derechos humanos que realizaron cosas muy interesantes, orientadas a impactar y de alguna manera difundir lo que había ocurrido, presentando una manera de vincular el pasado con el presente. Anoté algunas, qué sé yo, una iniciativa que se llamó La Plaza Sigue Llena, que era mandar fotos y videos para intentar realizar el 24 de marzo una presentación vía redes sociales, o el pañuelazo blanco, que muchos de ustedes recordarán que era el 24 de marzo del año pasado poner un pañuelo blanco y sacarse una foto y enviarla. Otra cosa que se llamó memoria proyectada, que era armar videos y que se proyectaran en la calle. Eso también se intentó, sobre todo el año pasado, digamos esto que se hizo este año que se llamaba Plantar Memoria, y bueno, mostrando una diversificación en torno a cómo utilizar nuevos repertorios en un contexto donde lo más convencional, que en general ocurría el 24 de marzo, que era actividades presenciales, en plazas, con movilizaciones, se había visto limitado. No significa que no ocurriera, porque también hubo algunas, sobre todo este último 24 de marzo, pero sí mostrando que respecto a otros escenarios, los actores del movimiento de derechos humanos buscaron cómo activar aún en un contexto de pandemia. Y esto es una continuidad con lo que vienen realizando al menos en los últimos 10 años, ¿no? Empezar a encontrar otros lugares por donde disputar los sentidos de lo ocurrido, conmemorar y mostrando que hay un ejercicio de aprendizaje acerca de la necesidad de llegar a otros lugares y a otras generaciones. Esencialmente lo que marcaba Emilio también es correcto, estamos ante una situación generacional en donde muchos de los habitantes de la sociedad argentina no conocen, no han vivido eso en términos de memorias personales, aunque tienen memorias familiares y habría que explorar también cómo eso se viene produciendo, pero el movimiento de derechos humanos mostró y sigue mostrando una capacidad de innovación en torno a esto de cómo transmitir lo ocurrido, que a mi criterio se ancla en algo que viene sucediendo y que muestra una continuidad. También del otro lado, uno podría observar la diversificación por parte de organizaciones más vinculadas a la derecha o en realidad a las Fuerzas Armadas, o que miran parecido a cómo las Fuerzas Armadas en su momento presentaron el golpe militar, encontrando también ahí continuidades y rupturas. Me parece a mí que la pandemia lo que mostró es que la tarea de estas organizaciones trasciende mayormente actos específicos o conmemorativos como el 24 de marzo y que logró imbrincarse con un conjunto de acciones colectivas que se desarrollaron, sobre todo a lo largo de la pandemia, más particularmente a partir de mayo del 2020, durante todo el 2020, mes a mes, en esto que como conocíamos como movilizaciones anticuarentena, y que permite observar que el pasado también formó parte de ese ejercicio de disputa, ya no solo en términos de la cuarentena, sino de una disputa política más amplia acerca de derechos. Yo me había anotado, como Emilio había indicado, o como él planteó, la existencia de un conjunto de palabras y de significados que estaban presentes que estuvieron presentes en estas movilizaciones. Y muchos de ellos ponen en el tapete que para las organizaciones vinculadas a los sectores castrenses o partidos políticos o personas singulares que representan a grupos que están por detrás, el uso de palabras que remiten a la dictadura militar o de algún modo u otro que permiten banalizar la dictadura, negarla o hacer una asociación a mi criterio peligrosa respecto a la democracia de hoy como una dictadura, es generoso y abunda. Infectadura, terror sanitario, genocidio,
relativización de cifras, no sé si alguno de ustedes se acordará, pero esta idea de decir que, bueno, cuando alcanzamos los 30.000 muertos, que estos eran verdaderos y los otros, en referencia a la cifra del movimiento de derechos humanos, no, acompañada por la idea de un conjunto de reivindicaciones que aparecían en estas marchas, tanto de Videla, me anoté dos, por ejemplo, una ocurrida en octubre, famosa porque una persona de los pocos que estaban en ese momento en el obelisco tenía una remera acerca de Videla y decía, se lo necesita. Un mes después pasó lo mismo en Mendoza, cuando alguien participó de esa misma, de una movilización con una remera reivindicando el 24 de marzo del 76. Nos mostraron, y me parece a mí, nos permiten observar, también una tendencia que viene de antes, por lo menos se puede rastrear a lo largo de los últimos 10 años en la Argentina, en donde los grupos vinculados a sectores castrenses o partidos políticos opositores, sobre todo al proceso kirchnerista, utilizan y presentan imágenes del pasado buscando hacer algo que combina, por un lado, por momentos, una perspectiva clásica negacionista, ahí no tienen problema, niegan en algunos casos lo ocurrido en la Argentina, en otros lados lo relativizan, lo analizan o, más recientemente, lo utilizan como modo de mostrar el fracaso de la forma de organización de la democracia argentina. Y a mí me parece interesante mirar esto, porque ahí hay otra tendencia a la cual que creo yo importante observar, que es cómo se viene produciendo por parte de actores, hago un paréntesis, estos actores sobre todo tienen un carácter minoritario en muchos casos, pero se han ido asociando y se han coligado con partidos políticos que han tenido capacidad electoral de presentar claramente triunfos, como ha sido, por ejemplo, el partido de Cambiemos, que también, cuando fue gobierno, potenció muchas de estas actividades, en algunos casos claramente a partir de, por ejemplo, el 2018, cambiando una política de las Fuerzas Armadas de reivindicación de, digamos, de actos respecto a los muertos por la subversión. Por ejemplo, en 2018 se pudieron observar 6 actos acerca de, al interior de las Fuerzas Armadas, con participación del jefe del ejército, reivindicando a los muertos por la subversión, y que nos permiten observar la idea de que hay una parte, al menos, de la sociedad argentina que está intentando plantear un debate acerca del pasado, metiéndolo como de parte de la discusión del presente, y que tiene efectos concretos que nos permiten observar, según mi criterio, la existencia de un componente profundamente autoritario que se ha visto exacerbado en los últimos tiempos. También eso explica, por ejemplo, lo que ahora más o menos no nos acordamos, pero que nos llamó mucho la atención, sobre todo en el 2020 y en parte a comienzos de este año, cuando, por ejemplo, las fuerzas policiales de la provincia de Buenos Aires tuvieron actitudes fuertemente sediciosas. Recordamos la imagen de la policía frente a la casa, a la Quinta de Olivos, casa donde habita el presidente. Recordamos también la idea de situaciones en las cuales grupos desconocieron normativamente la ley, la desconocen, sobre todo vinculado a la pandemia, pero lo que podemos observar es la idea de que hay un sector de la sociedad argentina que en esta etapa y a mi criterio, en esta pandemia, ha desarrollado tendencias previas de una manera exacerbada, y va camino a eso. Como parte de lo que de la otra pregunta o de las preguntas que yo me hago, que en este momento me estoy haciendo, también refieren a esto, bueno, cómo se está procesando esto por distintos sectores de la sociedad argentina. Yo creo que ahí tenemos toda una agenda de investigación a futuro. Una de estas agendas refiere a cómo es procesado en distintos niveles del sistema educativo el debate acerca del pasado reciente. Venimos imaginando que mucho de eso tiene que ver con empezar a cambiar la idea de no solo ver lo que se ha producido en términos institucionales o lo que los actores proponen, sino también qué es lo que les pasa a quienes reciben esas consignas, reciben esos modos de interpretar, y me parece ahí que tenemos toda una gran tarea. Es necesario, más aún, en un contexto en el cual las modulaciones que se van produciendo respecto a pensar el pasado en términos de memorias son constantes, cambiantes y muestran un montón de situaciones de variaciones y de coaliciones
importantes. Recién Caro nombraba la idea de un sitio de memoria que en este contexto de pandemia se asoció a la vacunación. Me parece que ahí hay un montón de cosas a explorar, es parte de esta agenda futura, que es cómo ha sido esto interpretado por vecinos y vecinas que habitan cerca de ese centro clandestino, de lo que fue ese centro clandestino, que es un sitio de memoria. ¿Qué pasa con los chicos que han y hecho durante muchos años y van a volver a hacer en algún momento, espero, visitas guiadas a ese sitio de memoria? Me parece que ahí tenemos toda una agenda para pensar que tiene que ver con lo que también planteaba Emilio. Bueno, generacionalmente, ¿cómo se está procesando esto? Me parece que otra línea a explorar tiene que ver con cómo se produce la transmisión de ese pasado en términos familiares. Avanzar un poco más e ir pensando ya, varias generaciones después de aquellos que vivieron y tuvieron una experiencia personal, si se quiere, con los procesos más de orden represivo, cómo eso transita y recircula al interior de sus familias, cómo eso se reproduce, y siempre bajo la idea de que todo esto tiene sentido, porque, me parece a mí, es el modo en el cual nosotros podemos pensar este proceso de verdad, memoria y justicia, como un proceso inacabado, en disputa con otros actores y sectores que justamente buscan debilitar ese proceso, porque lo que pone en juego es algo muy importante, que es la capacidad de establecer algún conjunto de consensos acerca de derechos que la Argentina logró formular, logró establecer, pero que se encuentran en disputa. Me parece que esos derechos son los que están por detrás de muchas de las discusiones que estamos viendo hoy. Digo de una manera más sencilla, si el proceso de verdad, memoria y justicia tuvo éxitos, que de hecho los tuvo, algunos de ellos deben estar vinculados a la posibilidad de ejercicio de un Estado de Derecho, de una idea de democracia como modo de resolución de problemas y de organización de la vida, que es algo que hay que preservar y defender porque quienes están discutiendo el proceso de verdad, memoria y justicia, lo que buscan justamente es debilitar esos aspectos. Son aquellos que están promoviendo cada vez más en Argentina la apelación a un orden autoritario. Recuerden que en los últimos tiempos estamos teniendo protagonistas de la vida, sobre todo de los medios de comunicación, pero también de la vida política, que empiezan a cuestionar la idea de que la democracia es una forma de gobierno adecuada. Pero no solamente a ese nivel, sino también estamos viendo un conjunto de encuestas que nos van mostrando que para una buena parte de la sociedad argentina la idea de la democracia como forma de gobierno ha perdido mucho valor. Me parece, y con esto cierro, que muchas de las agendas que vienen para la sociología, en particular para quienes nos dedicamos a estos temas, tienen que ver con cómo poder pensar las consecuencias en un largo plazo, en donde esta pandemia es un momento no menor, importante, que ha exacerbado tendencias previas, para verse a dónde van, cómo se comportan y qué permiten observar del caso argentino como un caso testigo en donde la consagración de derechos permitió y aportó a la consolidación de regímenes democráticos estables, duraderos en el tiempo, pero que se encuentran en un contexto de dificultades que conviene observar de cara a las posibilidades futuras que tenemos de conformarnos como una sociedad en la cual la posibilidad de nuevos derechos sea algo presente. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, continuamos. Doy la palabra a Marcela para la continuidad de la actividad. Ah, bien. Bueno, entonces vamos a presentar nuestra cuarta ponente, Malena Silveira, de la Universidad de Buenos Aires. Luego, cuando tengamos nuestra acá está. Malena Silveira, socióloga por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, coordinadora del Observatorio de Crímenes del Estado de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, investigadora del Centro de Estudios sobre Genocidio de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, docente universitaria de la UBA UNTREF,
coordinadora junto a Valeria Tuz del programa Los Estudiantes Vamos a los Juicios de la Facultad de Derecho de la UBA, representante en esa misma universidad en la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos del Consejo Interuniversitario Nacional, el CIM, militante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y representante de organismos en el Directorio de Organismos de Derechos Humanos del Sitio para la Memoria ex-ESMA en la Mesa de Organismos de Derechos Humanos. Bueno, Malena, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. En principio, agradecer la invitación y la iniciativa de estos diálogos entre distintas carreras de universidades públicas. Con la Universidad de Mar del Plata, además, hay diálogos permanentes, gente conocida, querida, que circula entre una carrera y la otra, así que me parece que está buenísimo empezar por acá. Quería agradecer mucho a Guillermo, que nos guió en la parte técnica todos estos días, a los compañeros de la Universidad de Mar del Plata y a los compañeros de la UBA, Ceci y Rosy, sobre todo, que se puso al hombro esta iniciativa. Cuando me hicieron esta invitación y vi en el título de la actividad, me resultó casi automático leer Derechos Humanos, Memoria y Pandemia, y veo que no fui a la única que le resonó por ahí. La actualidad se vio como arrasada por este acontecimiento y sin importar qué elemento o situación del tiempo presente necesitemos pensar, la irrupción de la pandemia es como medio ineludible, ¿no? Por eso decidí compartir algunas ideas, más allá de que me tiento con las intervenciones de mis compañeros y con la punta que me tira Quique, como para los temas de siempre. Decidí compartir, aunque estén medio desordenadas y por ahí falte trabajar más exhaustivamente, algunas de las ideas en función de los diálogos y las reflexiones que fuimos teniendo el año pasado y lo que va de este. El inicio del 2020 fue extraño para todos, ¿no? La pandemia crecía en el mundo y nosotros acá medio que mirábamos por televisión una especie de invasión zombie, casi esperando ver a Brad Pitt salvando el mundo. Y a pesar de que todo indicaba que nos iba a llegar en algún momento, como que no parecíamos tener real dimensión de lo que se nos venía, ¿no? Y en esos primeros tiempos devorábamos, o por lo menos yo, todas las reflexiones que circulaban y que parecían ofrecernos una teoría cerrada de lo que estaba pasando y de lo que vendría, desde Byung-Chul Han, que alertaba sobre la agudización al infinito de la sociedad de control, o Zizek, que pronosticaba como una tormenta eléctrica, digamos, el fin del capitalismo. Todo lo que había por leer lo leíamos. Y paralelamente a esta voracidad por encontrar respuestas ya escritas sobre nuestro futuro, que me permitieran calmar la angustia de la incertidumbre, Daniel Feyerstein, con quien trabajo, comenzaba un camino en el que todavía anda, tratando de aportar desde la sociología a comprender las conductas sociales en el marco de la crisis sanitaria. Y la verdad es que sus interrogantes y su invitación a pensar como muy tempranamente me fueron muy útiles para conducir esa incertidumbre en preguntas o análisis que fueran al menos un poquito más conducentes. Pero ¿qué podíamos aportar nosotros, que nos dedicamos a pensar los procesos genocidas, a una situación que es tan distinta como una crisis sanitaria, ¿no? ¿Qué tenía que ver? ¿Qué tenían que ver mis preguntas sobre la reconfiguración comunitaria con posterioridad al genocidio con un virus que circulaba en la población y para el que no había, bueno, y sigue sin haber, cura? Y a partir del diálogo con distintos compañeros me fui dando cuenta que algo que me pasaba a mí no era tan original, que había como algo o algos de la situación pandémica que nos resultaba, que nos resonaba de aquel proceso genocida, a pesar de ser tan distinto, ¿no? O algo que nos resonaba de la lucha posterior por memoria, verdad y justicia. En esos diálogos con compañeros sobrevivientes del genocidio, con compañeros docentes de la carrera como Verónica Giordano, que siempre me interpela a pensar, con militantes de organismos de derechos humanos, Marcos Weinstein, por ejemplo, que es padre de Plaza de Mayo, fue una de las personas con las que más pensé durante todo este tiempo, iban surgiendo esos algos o cositas, diría una compañera del equipo, que por fin terminaron de cuajar en algunas ideas un poquito más ordenadas en el intercambio y la discusión con mis compañeras del equipo de investigación, en especial con Ana Gemio, Ludmila Schneider y Julián Esprías.
y nos fuimos acercando a pensar el tema desde nuestra experiencia y con las herramientas que hemos construido, tratando de no caer en, parafraseando a Guille, el hermano de Mafalda, en eso de todo es culpa del genocidio, ¿no? Así que voy a compartir algunas de estas cosas que nos andan dando vueltas y que creo que pueden ser un aporte para pensar la realidad en diálogo con los estudios sobre genocidio y con la experiencia argentina. Un debate que sigue abierto respecto de la experiencia argentina tiene que ver con cómo entendemos el proceso genocida. Y cuando digo proceso genocida, ya estoy tomando posición de cómo lo entiendo yo, pero bueno, hay otros modos de comprenderlo, de otros campos de estudio, como la memoria o la historia reciente, que no me voy a meter porque hay otros compañeros acá que saben mucho más que yo sobre esos campos y porque además no es el eje de lo que quiero plantear hoy. Pero sin meterme en ese debate en particular, sí quisiera decir que lo que a mí me ha sido más interesante de trabajar desde la perspectiva de genocidio es que nos propone un abordaje analítico como muy particular. El genocidio, según Lemkin, que es quien lo inventó, no el genocidio, pero sí el concepto, es la destrucción del grupo oprimido, de los patrones identitarios de un grupo oprimido y la imposición de los patrones identitarios del grupo opresor. Y esta definición de genocidio nos dice que el aniquilamiento de poblaciones no es el objetivo principal del genocidio, sino que mediante el aniquilamiento de poblaciones lo que busca es la transformación de las comunidades que habitan esos que son aniquilados. De ese modo, la muerte no sería el fin del genocidio, sino el medio, ¿no? ¿Y qué tendrá que ver esto con la pandemia? No voy a decir acá, no se preocupen, que la pandemia es un intento de aniquilación de población mediante un virus chino o de la CIA o marcianos. Lo que sí quiero plantear es que la interrogación que nos hace la definición de este concepto nos propone un ejercicio que a mí me parece interesante. Nos propone pararnos desde el acontecimiento que emerge, que podrá ser el genocidio o la pandemia, y mirar la comunidad donde se produce y la comunidad que construye. Nos propone pensar el acontecimiento social en articulación con el pasado y el futuro, con el origen y la continuidad. Para entender el proceso genocida, entonces, nos preguntamos por la comunidad que éramos, por las relaciones sociales que la constituían, por el modelo de acumulación que organizaba estructuralmente esa comunidad, etcétera, y nos preguntamos cómo esa catástrofe social, como la llamaron René Caes y Jeanine Puget, transformó las relaciones en la sociedad post-aniquilamiento. Y este ejercicio que hacemos desde el campo de los estudios sobre genocidio es un ejercicio que nos puede servir para pensar los modos en que nos comportamos durante la pandemia y los posibles efectos que puede tener en nuestro modelo comunitario. Este ejercicio me lleva a mirar críticamente algunas de las preguntas o disputas que aparecen como emergentes en medios de comunicación o en reflexiones diversas en estos momentos, ¿no? Esto que aparece como la dicotomía que se plantea entre quienes se cuidan y quienes no se cuidan. Si son unos más que otros, si los menos son más ruidosos, si los jóvenes son más omnipotentes y descuidados y los mayores más cautos y precavidos, si los sectores populares más solidarios y los medios y altos más egoístas, todos interrogantes válidos que intentan dar cuenta de lo que está pasando hoy, ¿no? Si hiciéramos un paralelo con el proceso genocida, este tipo de preguntas nos ubicarían en el tiempo del aniquilamiento. En qué pasa en los campos de concentración, qué pasa con quienes son secuestrados, qué pasa con los consensos, los apoyos o las resistencias. Es decir, preguntas que nos remiten al momento en que se produce ese acontecimiento. Pero si pensamos el ejercicio que nos proponía Lemkin, estas preguntas deben contestarse necesariamente pensando en la territorialidad social específica donde se produce la irrupción del acontecimiento. En estos que éramos antes del proceso genocida o en nuestro presente, los que éramos a principio del 2020 cuando comenzó la pandemia. Y cuando pensamos en estos que éramos, no estamos solo nosotros. En los que somos están comprendidas las experiencias y los aprendizajes de las generaciones anteriores. El mundo no empieza con nuestra llegada y quienes lo habitan desde antes nos transmiten los elementos que necesitamos para poder interpretarlo. El lenguaje, las normas, las conductas nos son enseñadas. Y este conocimiento opera como una contención en un doble sentido. Por un lado nos ampara, pero al mismo tiempo nos limita. O
O sea, el mundo se hace inteligible, pero dentro de los marcos de que dispone nuestra comunidad. Yo graficaba esto el año pasado con una parábola medio inventada, que les voy a leer, que sería así. Dos chicos en el recreo de la escuela, uno de ellos tiene un alfajor y el otro nada. Y nuestro niño propietario se enfrenta a un dilema sobre qué hacer. Uno puede comerse el alfajor entero delante del que no tiene, sintiendo que está bien porque ese alfajor es suyo por derecho propio. Dos, puede comérselo entero, pero en el baño del colegio o camino a casa, porque aunque es suyo por derecho propio, le avergüenza comer delante del que no tiene. Y tres, puede compartirlo, puede ofrecer un mordisco, puede partirlo por la mitad y comer igualitariamente mitad cada uno, o puede incluso dividirlo en función del hambre que cada uno de estos chicos tenga y no darle a todos lo mismo, sino a cada uno lo que necesita. Cada una de estas alternativas que identifica nuestro niño propietario del alfajor se nos aparecen en distintas situaciones cotidianas y rápidamente pensamos en palabras como egoísmo, vergüenza, libertad, decisión personal, solidaridad, justicia, qué sé yo, equidad. Y podríamos concedernos entre nosotros que todos nos hemos comido solos el alfajor en algún momento y todos lo hemos compartido en otros, ¿no? Que no podemos establecer una división taxativa y permanente entre quienes actúan de un modo u de otro, ¿no? Pero sí que nos movemos más o menos dentro de un rango de posibilidades. Nuestras preguntas habituales respecto del proceso genocida y la preocupación respecto de sus consecuencias reside justamente en pensar cuáles son esas posibilidades de que dispone la comunidad a partir del genocidio. ¿Cuáles son las experiencias previas al aniquilamiento que hemos podido incorporar a nuestros conocimientos y derivan en posibles estrategias para la acción? ¿Y cuáles han quedado obturadas producto del terror y la destrucción de los lazos sociales? En síntesis, ¿por qué son solo estas las opciones que se le ocurren a nuestro niño propietario? La fragmentación de la territorialidad social previa al aniquilamiento, la destrucción de los modos de ser y estar en ese territorio en concreto, producto de las prácticas sociales genocidas, nos han dificultado el proceso de construcción de conocimiento comunitario y esto, creo yo, se expresa en dos niveles. En un primer nivel, la dificultad para apropiarnos de las experiencias específicas y de su historización, ¿no? Un poco de esto decía Emilio antes. Estos tiempos y experiencias organizativas anteriores al aniquilamiento aparecen como ajenas a la sociedad que somos hoy. Nos hablan de luchas, de sueños, de fracasos que le pasaron a otros, que no tienen nada que ver conmigo, y por lo tanto no tengo nada que aprender de ellos. Pero por otro lado, la deshistorización de esas experiencias se ha repetido en los modos de comprender las luchas, la organización, los fracasos, con posterioridad a la dictadura. Cada nueva generación parece comenzar de nuevo. Todo lo pasado nos es ajeno y vivimos en una comunidad que muchas veces parece no tener experiencias anteriores. Somos como el aquí y ahora constante, ¿no? Y probablemente sea esta la consecuencia más devastadora que abrió y posibilitó el proceso genocida y que consolidó luego el modelo neoliberal. Cuando intentamos responder las preguntas sobre quiénes se cuidan y quiénes no, deshistorizadamente, estamos reproduciendo el esquema de opciones de nuestro niño propietario del alfajor. Todas estas opciones, desde la más egoísta a la más solidaria, parten de una misma relación, la relación uno a uno. La relación de propiedad, ya sea del alfajor o de la capacidad de tenderle la mano en el contexto de pandemia a quien lo necesita. Es una relación que va del individuo a otro individuo o del individuo a la comunidad, ¿no? Siempre uno a uno. Y esto puede convertirse en un verdadero obstáculo epistemológico, ¿no? Al no poder reapropiarnos de nuestras experiencias comunitarias, de los procesos de lucha y de organización, no se produce conocimiento nuevo sobre esas experiencias y al no poder aprender de ellas no podemos incorporar a nuestro abanico de posibilidades para el futuro. Y entonces como que nos escasean las herramientas para comprender la realidad. El acontecimiento es siempre leído como uno tiene un alfajor y el otro no tiene nada, y entonces las opciones de acción que se nos ocurren son siempre en función de esa lectura. Entonces, antes de pensar en las conductas, en lo que hacemos, cabe también mirar críticamente el modo en que estamos leyendo el acontecimiento. Si pudiéramos leer el acontecimiento de otra manera, también podríamos imaginar otras acciones sobre este.
tal vez en lugar de leer el acontecimiento como yo tengo un alfajor y vos no tenés nada, podríamos leerlos como somos dos con un alfajor. Hoy, frente a las conductas sociales en la pandemia, seguimos pensando que las opciones son los que se cuidan versus los que no se cuidan. Si pudiéramos leerlo desde la comunidad y no desde los individuos, por ahí sería más accesible pensar objetivos y prioridades colectivas. ¿Es el sistema de salud? ¿Es la presencialidad escolar? ¿Es el funcionamiento de la industria? Pero no ya desde el derecho de mi hijo o hija a asistir a la escuela, o el derecho mío o de mi vecino a trabajar, o el derecho de los jóvenes a la exploración identitaria en el encuentro con sus pares, sino desde las necesidades de la comunidad y ahí donde entra cada una de esas partes que componen esta comunidad. Si la prioridad es la presencialidad escolar, poder restringir otros aspectos de la vida social, pero no como un sacrificio que hacen unos que son muy buenos y solidarios por otros que gozan de ese derecho, sino porque es la prioridad de la comunidad toda, de la que todos somos parte. El razonamiento, sin embargo, no suele ser ese. Es que estoy dispuesto a ceder yo, sea mucho o poco, por esos intereses generales. Parto de poner en primer lugar mis derechos individuales, ¿no? El alfajor es mío por derecho propio y después veo si lo comparto, lo convido o no. Esto no quiere decir que uno no pueda disputar esto, por supuesto que uno lo disputa todo el tiempo, ¿no? Por un lado, porque las estrategias estas que decimos para la acción de las que disponemos se contrastan y reformulan en nuestra acción concreta. Están construidas a partir de analogías, de experiencias anteriores, y nosotros vamos con eso aprendido al mundo, y en el hacer concreto, en el intento de resolver problemas, los vamos modificando, reestructurando, o incluso podemos hasta descartarlo, porque tenemos esa posibilidad creadora de disputar con nuestras propias tradiciones y herramientas comunitarias. Y acá me parece que la experiencia construida respecto al proceso genocida nos puede servir. Las disputas por la memoria, por comprender el aniquilamiento, nos permiten recuperar experiencias que quedaron obturadas por el terror. Experiencias de lucha, de organización, de solidaridad, que por supuesto deberemos también poner a prueba en estos tiempos que son otros, pero que nos pueden ayudar a pensar nuevas formas creativas de ser un nosotros. Pero además estas disputas nos posibilitan otro aprendizaje, que no es ya la recuperación de las experiencias previas al aniquilamiento, sino la posibilidad de apropiación de las experiencias de lucha y de organización y de solidaridad posteriores y que se expresan en la lucha por memoria, verdad y justicia. Y que un poco decía Quique recién y decía Carolina, ¿no? La centralidad y la continuidad que ha tenido el movimiento, en el movimiento popular argentino, la lucha contra la impunidad desde incluso antes de que finalizara la dictadura, ha logrado de algún modo, creo yo, sortear cierta fragmentación neoliberal en los sectores populares, ha logrado ser articulador de esos sectores populares y nos habilita a pensar una historización de esa experiencia de lucha. Lejos de empezar siempre de nuevo y con cada generación, la lucha por memoria, verdad y justicia contiene experiencias de distintas generaciones, de distintos sectores, de distintos espacios militantes. Es parte de los gremios, de los partidos políticos y de las organizaciones estudiantiles, ¿no? Atraviesa, como decía Caro, el tiempo de un modo articulado y espiralado, creo yo, ¿no? En algunos hitos como podrían ser el juicio a las juntas, la lucha contra la impunidad, los juicios por la verdad, los juicios que se desarrollan ahora. Y atraviesa las generaciones también de sobrevivientes, de familiares, madres y abuelas, de los hijos y les nietes que se incorporan ahora y desafían la ruptura, el inmediatismo y la hegemonía del eterno tiempo presente. Entonces, pensaba yo que desde la sociología y en particular de quienes estudiamos la memoria y los derechos humanos, ahí hay una punta de un ovillo en la que podemos aportar en estos tiempos pandémicos, en la colaboración de construir esas analogías que nos permitan aprovechar todo lo aprendido en la lucha por derechos humanos para afrontar los acontecimientos que tenemos que afrontar como sociedad. Hasta acá llegaría yo. Muchísimas gracias, Malena. Bueno, volví, que me había caído, la virtualidad tiene estas cosas y no te pude presentar, pero te saludo ahora.
Bueno, y a continuación teníamos previsto comenzar una ronda, un espacio de intercambio entre los expositores, así que si te parece bien, Male, te invito a que arranques vos con esta ronda. Bueno, muchas gracias. Bueno, la verdad que tengo como un montón de cosas de las intervenciones de todos, pero en particular, pensando en la intervención de Caro, me resonaban dos cosas. Yo te las tiro y vos me decís que no, pero me pasaban dos cosas. Por un lado, pensaba esto que vos notas en tu investigación respecto de el nuevo rol de articulación entre el movimiento de derechos humanos y Estado a partir del 2003, ¿no? Vos no lo decías así, pero yo leía en lo que vos decías, de algún modo como que deja de ser el enemigo el Estado y pasa a ser un actor con quien poder dialogar y encontrar espacios en común. Y entonces yo pensaba, si trabajaste o qué opinión te merece, cómo se articula eso con la famosa grieta, ¿no? Por un lado. Cómo esas articulaciones y esas alianzas, si querés, o esos modos de encontrarse, se expresan también en otros ámbitos o otras disputas de otras realidades políticas, y en esto también un poco lo que decían Quique y Emilio, de todos estos emergentes en relación a los sentidos sobre el genocidio que aparecen en las disputas sobre la pandemia, pero podríamos pensar en la disputa del campo o cualquier otra de las disputas del 2003 para acá. Eso por un lado, y lo otro también en relación a esto es cuánto de esa articulación y de ese lugar del Estado que deja ser simplemente el que uno le reclama y le pide todo, pero que está por afuera del movimiento popular, ¿te parece a vos que puede influir o no en los modos en que el gobierno nacional puede encarar, digamos, la política sanitaria en relación a la pandemia? Digamos, si eso, ¿a vos te parece que modifica la legitimidad o el modo de vincularse del gobierno nacional en general con el movimiento popular o es solo específico para el área de derechos humanos? Si te excedo, decime que no y, no y no pasa nada. ¿Seguimos con la ronda de preguntas y después respondemos o...? Como prefieras, Caro, me parece que es más dinámico si respondés y después preguntás. Bueno, dale. Bueno, qué difícil porque, bueno, me parecieron súper interesantes todas las presentaciones y sobre todo, bueno, empezar a pensar este nuevo contexto, ¿no? De pandemia que parece que no va a pasar tan rápido y creo que es pertinente que digamos que adecuemos también nuestras reflexiones para pensarlas de acuerdo a estas particularidades. Son cuestiones que recién estamos empezando quizás a problematizar y por ahí, bueno, de las dos preguntas que me hizo Malena voy a centrarme más en la primera. Creo que la segunda es un poco más compleja y larga y bueno, voy a arrancar con esa que tiene que ver con esto de la grieta, ¿no? De cómo estas articulaciones o estas transformaciones en la forma de mirar al Estado y a los gobiernos que se dieron por una parte de las organizaciones de derechos humanos, qué repercusiones pueden tener en las disputas acerca del pasado, pero también en los posicionamientos políticos de las organizaciones y cómo esto incide en la articulación del movimiento de derechos humanos. Claramente, digamos, no sé si es pertinente el concepto de grieta, pero sí lo que podemos pensar es que así como hubo una afinidad electiva entre un conjunto de organizaciones de derechos humanos y las gestiones kirchneristas hace algunos años, también hubo otras organizaciones que se sirvieron de esta disputa política o de esta grieta para luchar por el sentido contrario, ¿no? Vemos que, por ejemplo, en el conflicto del campo, ciertas organizaciones de memoria completa se aliaron con la oposición y articularon sus demandas más en clave destituyente, para decirlo breve,
en pos de un mismo objetivo político, ¿no? Entonces, vemos cómo se van entrelazando estos posicionamientos en base, en relación a la coyuntura política del momento y que se articulan constantemente con los sentidos sobre el pasado, las disputas sobre el pasado. Al interior de lo que denominamos movimiento de derechos humanos, esta grieta no se da en el sentido de lo que podríamos llamar hoy las fuerzas más de derecha, digamos. No creo que haya una corriente de derecha dentro del movimiento de derechos humanos, sería un poco contradictorio, pero sí lo que se da es una articulación de dos grandes líneas dentro del movimiento. Una que se va a posicionar más cercano a los gobiernos, o sea, desde una posición más oficialista, si se quiere, de colaboración, de cooperación con las gestiones de gobierno, y otra que va a quedar más ligada al anterior posicionamiento de las organizaciones, más en línea con las agrupaciones de izquierda o más desde una posición impugnadora y de crítica a las políticas oficiales. Eso es un poco lo que te puedo responder de forma improvisada. Y doy paso a la siguiente pregunta, que en este caso me quedé con algunas cuestiones de la exposición de Emilio, que me parecen muy interesantes, sobre todo lo que, digamos, el punto de conexión que encuentro entre lo que él comentó y mi tema, que tiene que ver con las nuevas generaciones, ¿no? Y de cómo, qué lugar van ocupando, qué lugar ocupa el pasado en la política del presente y los discursos, ¿no?, actuales. Emilio habló de la presencia del pasado en los discursos públicos en relación a la propia pandemia. Y, por otro lado, otro de los puntos que mencionó tenía que ver con la importancia de historizar las violencias políticas y lo que tiene que ver con la dictadura en relación a el lugar cada vez más importante en términos demográficos que ocupan las generaciones postdictaduras. La pregunta que a mí me surge es qué disputas o tensiones recuperás, Emilio, en las interpretaciones que se dan de estas generaciones postdictadura en relación a las narrativas públicas sobre el pasado que se daban hace algunos años, cuando todavía era mayor la cantidad de población que había atravesado este proceso dictatorial. O sea, ¿se puede hablar de una nueva narrativa pública sobre el pasado? ¿Se está configurando una nueva narración hegemónica pública sobre el pasado reciente en base a esta renovación generacional? ¿O todavía es muy pronto para pensar eso? Bueno, quizás también es bastante compleja la pregunta, pero te la tiro para que la empecemos a conversar. Bueno, sí, concuerdo plenamente, muy compleja. Además de compleja, para ser honestos, habría que llevar una investigación adelante para poder responderla con consistencia, ¿no? Creo que hay algunos elementos que están presentes en tus trabajos y en tus preocupaciones que tienen que ver con la intervención disruptiva que supuso la presencia de hijos en la escena pública a mediados de los años 90, instalando la dimensión política de las biografías de los desaparecidos, también discutiendo el rol de la sociedad civil, en la falta de justicia o en el silencio sobre las violaciones a los derechos humanos. Y recientemente, el colectivo de hijas e hijos de represores que se propuso intervenir también aportando elementos para las causas judiciales y también en los discursos públicos. Especialmente significativo fue su demanda de poder intervenir en los procesos judiciales acusando a sus padres, posibilidad que obtura el Código Penal o que limita el Código Penal. Es decir, uno podría ver que sigue habiendo movimientos, procesos en curso en la sociedad argentina, novedosos en estas nuevas generaciones.
Creo que hay siempre un proceso de apropiación y resignificación del pasado, y especialmente eso se puede verificar en los procesos de sucesión generacional, que por supuesto no significan la innovación radical o la fractura completa con el pasado que se hace presente en la actualidad, pero que sí suponen giros, cambios novedosos respecto a cómo pensarlo, cómo interpretarlo. Creo que hay una cantidad de cuestiones del pasado que son no solamente desconocidas, sino realmente totalmente ajenas a la experiencia de las nuevas generaciones. El hecho de salir con documento a la calle, estar seguro de que uno portaba el documento al momento de salir durante la dictadura, bueno, es un elemento que para un joven de esta generación resulta totalmente desconocido, inclusive puede no tener puede suscitar una gran curiosidad y una gran puede estar muy llamativo. Pero ¿cómo es eso? ¿Por qué necesitaban salir con documento a la calle? Bueno, y así de esa nimiedad o no tan nimiedad a cuestiones mucho más complejas. Creo que justamente esta cuestión de la sucesión generacional, y para con eso cierro, instala como cuestión central las políticas de transmisión, sean desde los sitios, sean desde los textos escolares, sean desde producciones documentales, desde el cine, puesto que justamente ya no se trata de un pasado vivido, sino de un pasado que es estudiado, conocido, a partir de la transmisión intergeneracional. No sé si ahora me toca preguntar a Quique. Sí. Bueno, no, me suscitó curiosidad tu intervención. Me pareció que, bueno, estamos en sintonía en la forma de pensar esta actualidad. Y quería preguntarte, digamos, aunque sea de una forma impresionista, exploratoria, ¿cómo fue el verano en Mar del Plata? ¿Cómo se sucedió estos procesos durante el verano marplatense? Donde supuestamente para algunos la cantidad de casos había bajado, se estaba tramitando un verano con un éxito turístico relativo a las expectativas que había unos meses antes de que llegara el momento de las vacaciones. Quique, estás muteado. Ya me di cuenta. No hay manera, yo sigo viviendo una cuestión casi tecnológica de mucha dificultad con esto y me pasa recurrentemente. Bueno, Emilio, primero te diría que yo la pasé bárbaro, disfruté bastante el verano, pude descansar. Pero es correcto que uno podría imaginar un escenario en el cual hubo un conjunto de prácticas que hicieron como sí, y que es lo que continúa gran parte hoy. Es decir, hay un escenario que si uno lo mira es de una lógica racional, sigue los números, y lo advertía también ya en el verano, indicaba que deberíamos haber tenido otro tipo de prácticas y comportamientos como sociedad. Una cosa que no ocurrió, los niveles de relajación de cuidados, de cierto modo de desprecio por las reglas básicas que supone una pandemia, fueron moneda corriente, y lo son hoy todavía, A ver, voy a dar ejemplos concretos. Uno imagina que hay actividades que en fase 3, que estamos nosotros, deberían no estar funcionando y están funcionando. Ahora bien, me parece que esto es importante porque vuelve a plantear esto en un plano que es el que a mí me parece importante. La idea de que en realidad en el verano acá se conjugó un conflicto como el que se suscita aún hoy entre qué tipo de derechos son los que predominan. Cuando nosotros pensamos derechos humanos y estamos diciendo, bueno, que en realidad hay toda una construcción colectiva a lo largo del tiempo, de actores, con temporalidades, obviamente, y con momentos de avance, retroceso, no lineales, lo que estamos pensando es que hay una cultura que una parte de la sociedad argentina ha aceptado de consensos básicos que predomina de alguna manera lo colectivo por sobre lo individual. Y acá, en realidad, uno puede observar procesos bastante contradictorios al respecto. Contradictorios porque, por ejemplo, uno puede anunciar y preguntarle a otro, hay que cuidarse, y te dicen, sí, hay que cuidarse, nos vamos a cuidar, tenemos que cuidarnos, y después no ocurre en la práctica.
Y eso es lo que pasó mucho, en muchos casos en este verano marplatense. Digo, otra vez, ¿no? ¿Cómo se van produciendo disputas en torno a qué son los derechos, cuáles son los que nosotros debemos preservar? Y con difíciles resoluciones, donde lo individual y lo colectivo se dan de bruces, y el conjunto de esto en un contexto como el que estamos crea cócteles tremendos. Al igual, bueno, bueno, se viene ni hablar, ¿no? Esto, ¿qué predomina más? ¿El derecho de ir al colegio, de que mi niño vaya al colegio, o el derecho a que el conjunto pueda tener una cama cuando le toque ir por el COVID bajo las condiciones en las que estamos hoy? Y me parece que no son fenómenos tan disociados, porque en realidad, por ejemplo, en el caso de Mar del Plata y Buenos Aires comparten actores en común. El poder político mayormente de Buenos Aires y el de Mar del Plata son del mismo partido político que mira de una manera y promueve ciertas cosas. Y que de alguna forma también hace una misma lectura acerca del derecho y respecto a lo que son los derechos humanos. Yo voy a aprovechar esto para preguntarle algo a Malena. En realidad no sé, Emilio, si te lo respondí, pero bueno, yo la pasé muy bien, pero creo que hay un problema ahí muy grande en términos de contradicciones de dos modos de ver y que tienen que ver también con cómo el pasado ocupa un lugar o no. Tengo la sensación de que eso es lo que está pasando y son solo impresiones que habría que, insisto, investigarlas con mayor rigurosidad. Pero aprovecho, Malena, porque también, vos, digamos, volviendo a esto de que en realidad hay actores que son los que vienen promoviendo modos de interpretar y de discutir los derechos humanos o las violaciones cometidas durante la década, durante la dictadura, yo me pregunto algo y no puedo evitarlo. Yo leía una nota de Javier Milei, que era la que Milei dice lo siguiente: estamos ante un gobierno genocida y el gobierno de Alberto Fernández, digamos, el modelo sanitario de cuarentena, Alberto Fernández, constituye un delito de lesa humanidad. ¿Cómo lo interpretás vos cuando esas palabras, genocidio, lesa humanidad, que uno las piensa para pensar procesos, y hay actores como Milei que lo que están haciendo es transformando y aportando una confusión tremenda, sobre todo a quienes lo escuchan, porque los que escuchan a Milei no son hombres y mujeres de una edad superior a 35 años. Está bastante probado que su incidencia mayor refiere a jóvenes de 20, 25 años. ¿Qué te genera eso vos? Así como Emilio me pregunta en mis vacaciones, yo te pregunto, ¿qué te genera escuchar a Milei decir esas cosas? Estamos difíciles todos con las preguntas, quiero decir. Me genera un montón de cosas que no voy a decir acá porque está muy mal y son poco académicas, pero además de todo eso, lo primero que uno podría pensar es que cuando se producen estos acontecimientos, como puede ser el proceso genocida, o como puede ser la pandemia, o como puede ser distintos acontecimientos que irrumpen de un modo masivo, con una dimensión enorme, se produce... son referencia y son pivote para pensar otros procesos sociales. Y que entonces, en ese sentido, el lugar que ocupa, esto que decíamos en nuestras intervenciones, el lugar que ocupa tanto el proceso genocida como toda la lucha y la construcción y las disputas posteriores al fin de la dictadura, hacen que sea un lugar como de referencia donde nos paramos todos, unos, otros, los de allá y los demás acá, ¿no? Y en eso me parece que efectivamente hay, y decía Emilio en su intervención, hay una disputa que no se cierra y que está bien que no se cierra, ¿no? Yo en ese sentido, por más que cuando escucho a Milei, o peor que Milei, porque Milei en última instancia es un personaje, pero cuando uno escucha a pibes de 20 años repitiendo lo que dice Milei, y uno medio se desespera, de todas maneras me parece que está bien que esté abierto, que está bien que sea, que se escuche, que está bien que esa voz pueda aparecer y que podamos, en todo caso, dar la disputa de sentido sobre ese pasado, ¿no? Y entonces, como que me produce esa contradicción de que, por un lado, quisiera que eso no estuviera circulando, pero al mismo tiempo me alegra que si se está circulando esté presente y lo podamos disputar. Yo creo, de todas maneras, que hay una cantidad de sentidos construidos en estos años que tienen una cierta solidez, ¿no? Y que, a diferencia de otras reivindicaciones, de otros aspectos del movimiento popular, igualmente justos, que no tienen la misma solidez, y que eso se lo dieron esos 35, 40 años de lucha. Yo, cuando ganó Macri, yo pensaba las distintas conquistas de esos años,
pensando en el cuento de los tres chanchitos, ¿no? Y entonces que había algunas cosas que eran la casita de paja, como la ley de medios, que nos duró un suspiro, soplaron y se cayó, pero después otras, como los sentidos sobre la dictadura, la necesidad de justicia, etcétera, que son claramente de ladrillo, ¿no? Y que entonces esas disputas siguen, seguimos pensando desde nuestro presente ese pasado, pero hay, como creo yo, algunos acuerdos o algunas construcciones que permanecen y que tienen cierta solidez, digamos, desde donde nos paramos. No sé si te contesté tampoco, pero bueno. Bueno, muchas gracias a todos. Tenemos algunas inquietudes por parte de nuestros seguidores virtuales, televidentes, no sé cómo llamarlos, pero bueno, Eduardo Chávez Molina, nuestro director de carrera, nos dice: muy buenas las presentaciones, la idea de memoria como memoria propia y biográfica que presentaron. ¿Cómo entra ello en tensión o se asimila en las generaciones que construyen historia del pasado? Les tiro la inquietud. Bueno, a ver, yo propuse esta distinción entre memoria biográfica y memoria histórica. Hay autores para los cuales aún segundas generaciones que no vivieron determinadas experiencias tienen memoria, lo llaman posmemoria, Marianne Hirschberg, por ejemplo. Yo no estoy de acuerdo con esa perspectiva. Sostengo que en todo caso se trata de un conocimiento adquirido a través de distintas formas de transmisión intergeneracional, pero que, o en principio distinguiría entre memoria biográfica y memoria histórica. En ese sentido, bueno, por eso recordaba también la importancia de la construcción de la memoria histórica. Digamos, hay alguna cantidad de aspectos sobre el pasado reciente que desconocemos. Sobre estos temas, digamos. Yo insisto muchas veces en que no contamos, por ejemplo, con un libro sobre la identidad de los desaparecidos, la identidad política de los desaparecidos. En cambio, sí tenemos libros sobre los desaparecidos de Racing, por ejemplo, o los desaparecidos de la caja de ahorro, o los desaparecidos japoneses. Es decir, variables que se fueron construyendo durante la dictadura en torno a los desaparecidos en función de su condición o informe. De su condición étnica, religiosa, ocupacional, pero carecemos, por ejemplo, de una información sobre las identidades políticas de los desaparecidos, más allá de que se mencionen ciertas identidades en determinados libros. También carecemos del perfil social de los desaparecidos, algo que construyó la CONADEP, que es, por cierto, muy endeble, puesto que combina, acá somos todos sociólogos o aspiramos a hacerlo, combina ocupaciones concretas, abogados, con calificaciones ocupacionales profesionales con categorías ocupacionales como empleados, obreros. Una persona que era abogada, desaparecida, es tanto bien profesional, obviamente, y es también, puede haber sido empleado de un estudio jurídico, con lo cual no sabemos dónde la CONADEP clasificó a esa persona, suponemos que en abogado. Pero bueno, es decir, es una clasificación social no exhaustiva. Y así podríamos decir lo mismo respecto a los sobrevivientes, respecto de los perpetradores, es decir, hay una de las relaciones de la sociedad argentina, de distintos grupos, por supuesto, sabemos que no fue única ni unívoca respecto de la represión. Entonces, digo, hay una cantidad de aspectos muy sustantivos de los cuales es necesario construir conocimiento, y en ese sentido urge esa construcción en función de este proceso que señalaba antes de tránsito generacional. Bien. Pablo Molina nos señala: muy interesante las exposiciones, gracias. Me gustaría preguntar sobre las nuevas generaciones y las expresiones políticas a través de las redes sociales y las ideas de comunidad. Y continúa diciendo: ¿en qué medida no se están potenciando espacios cerrados donde todos opinan lo mismo y cómo afecta a discusiones significativas? Bueno, yo me animo a intentar responder eso. En realidad yo creo que ahí Pablo acierta en algo que es importante, que en gran medida este contexto, aunque esto ya era previo, nos ha interpelado y nos pone sobre el tapete acerca de qué tipo de vínculo estamos teniendo
y tienen estos procesos, sobre todo construcciones de memoria, en redes sociales. Me parece que hay mucho por explorar, y al menos en lo que refiere a procesos de construcción de memoria. Por ejemplo, ya existen investigaciones, sobre todo a partir del 2015-2016, y en realidad un poquito antes en algunos países con mayor desarrollo de Internet que el que nosotros tenemos, acerca de cómo era la militancia de algunas organizaciones por redes sociales. Esto devenía de la mano de investigaciones que tenían que ver con el proyecto, que sobre todo en países europeos, de pensar una ciudadanía virtual. Esta idea de que se pueden realizar procesos de ciudadanía claramente vinculados a procesos electorales y a discusiones políticas en términos de redes sociales. Ahora, a mí me da la sensación que nosotros empezamos a ver, en parte, en este contexto de pandemia, la necesidad de empezar a tener una teoría acerca de la acción política de los que contienden respecto al pasado y qué es lo que hacen en las redes. Yo lo nombré al pasar, uno puede ver que en los actores existe esa idea de que las redes sirven, hacen y utilizan como parte de repertorios nuevos de acción. Para llevar iniciativas, qué sé yo, si uno mira todo lo que se hizo en torno a derechos humanos en un sentido vinculado a crímenes del pasado, uno puede observar un montón de cosas. Esto, por ejemplo, de poner un marco que tenga una consigna o poner un hashtag, que cuando digo hashtag me siento viejo, ya me doy cuenta que no tengo esa facilidad que tenía antes, pero nos damos cuenta que los actores evidentemente esto lo utilizan. Ahora, la pregunta de qué condiciones tiene eso de ampliar los debates en contextos en los cuales también pasa lo que Pablo puede contar, que a veces los algoritmos de Facebook y de Instagram nos llevan a ver siempre las cosas que son más o menos de nuestro propio interés, abre un dilema de, bueno, cómo se están construyendo al interior de comunidades que tienden a pensarse abiertas, pero que en la práctica pueden ser bastante cerradas, producciones, significados, sentidos, reapropiaciones, y bueno, ahí hay todo, para mí un camino muy, muy potente a pensar. De hecho, algunos trabajos han empezado, por ejemplo, a pensar cómo fue, y están escribiéndose al respecto, cómo fue el proceso de conmemorar el 24 de marzo por redes sociales. Algo que nosotros hace 10 años no lo hubiéramos pensado como parte de una agenda específica de investigación. Bueno, de acá en adelante yo creo que esas cosas no son algo que podamos dejar de lado. Como me parece que también tiene que ver con las transformaciones de algunos de los actores que están disputando por el sentido de lo ocurrido y no el pasado solo, vinculándolo al presente. Cuando yo decía lo de Milei, es que Milei termine hablando de genocidio, de lesa humanidad, que lo vincula a un gobierno democrático, como es el gobierno de Alberto Fernández, y que sus vínculos, que sus vehículos para llevar adelante esto tengan que ver orientados a un tipo de jóvenes que consumen lo que Milei les propone vía YouTube, es algo que nosotros, la verdad, que tenemos que empezar a mirar, me parece a mí, con un poquito más de precaución. Siempre teniendo presente que, y yo con Malena lo comparto, hay algunos pilares en torno a este proceso de verdad y memoria y justicia argentino que se me han mostrado sólidos, aún en contextos adversos. Qué sé yo, cuando tuvimos el 2x1 o la idea de la Corte Suprema de Justicia, que hace rato viene mostrando esta intención de empujar hacia un cierre, si se quiere, de algún modo, del proceso de pretensión punitiva, hubo un montón de reacciones, posibilidades de movilización, y hubo una sociedad que se mostró claramente movilizada y oponiéndole a eso la idea de que hay pilares que no se tocan. Pero me da la sensación que nosotros debemos ir explorando cómo estos grupos que son menores, que tienen incidencia, que se pueden ir nucleando con otros, que empiezan a hablar un lenguaje en común. Milei dice esto del genocidio, pero Sper también lo dice, Cecilia Pando lo viene diciendo hace mucho. Hay muchos de estos grupitos vinculados a sectores castrenses o que miran con cierto beneplácito esa idea de que hay que cambiar el modo de interpretar el pasado, utilizan redes y están produciendo múltiples significados y sentidos que a veces son, a mi criterio, reapropiaciones que tienden a generar confusión. Yo me pregunto, un joven de 20 años que escucha procesos de lesa humanidad, de genocidio, que lo escucha Milei hablando eso de Alberto Fernández, de qué le está pasando, cómo está interpretando esto. Y por supuesto, mucho más si hay resortes en los cuales no hay otras posibilidades de oponer otras interpretaciones. Me parece que tenemos mucho para aprender al respecto y tengo la sensación de que es una agenda que viene. No podemos omitirla y dejarla mucho tiempo de lado. Bueno, vamos, ya estamos dando por terminada este encuentro.
No nos podemos ir sin anunciar que hoy a las 19 tenemos la segunda parte de estas jornadas, donde vamos a hablar de género y afectividad, las agendas contemporáneas de investigación, y vamos a contar con los investigadores Inés Pérez y Andrea Torricella por la Universidad Nacional de Mar del Plata y Alejandra Oberti y Daniel Jones por la UBA. Así que, por supuesto, que están todos invitados y les agradecemos mucho habernos acompañado y, por supuesto, les agradecemos a nuestros expositores que han hecho una charla tan amena. Los saludamos a todos y nos despedimos. Chao. Gracias.